Mi amigo Enzo Araya tocando la batería. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos, capítulo 65 de Quédate en Casa con Elvis. Partimos hace un año atrás, casi. Hola, Belita, ¿cómo estáis? Buenas noches. Estamos comenzando este programa. Les quiero pedir a los que se están conectando que nos ayuden a compartir, porque es súper importante la labor que ustedes hacen en compartir. Así vamos a llegar cada día a más fanáticos de Elvis y a la gente a lo mejor que no es tan fanática, pero se puede ir de a poquito sumando a nuestro club. Para hoy día un tema que sé que a muchos apasiona. Varias veces me lo habían pedido, viste, mi amigo Daniel Basay, mi querida Ingrid Chalmers, Franz Reinhardt, Elizabeth Chacón de Costa Rica. Adelita, qué gusto verte, amigo. Gracias, gracias, gracias por estar, chiquillos. Hoy día, el programa de hoy, capítulo 65 de Quédate en Casa con Elvis, se llama Loco por los Autos. ¿Y por qué se llama así? Porque ustedes, la mayoría de los que son fanáticos, saben de la pasión que tenía el rey por los autos, por las cuatro ruedas o por cualquier vehículo que tuviera motor. Aquí estamos viendo a un fanático de Elvis conduciendo un Cadillac y está caracterizado como el rey, ¿cierto? No es Elvis. Y por eso tengo esta imagen, porque no tengo ningún video de mi amigo Juan Elvis Carr Díaz. Y este programa se lo voy a dedicar a él. ¿Por qué? Porque él es el único en Chile que tiene un vehículo similar al Cadillac rosado, el vehículo más característico de Elvis Presley. No es un Cadillac, es un Chevrolet, pero da lo mismo, porque él lo transformó y se puede dar el lujo de pasear en un auto rosado por Chile. Así que, amigo Juan Elvis Carr Díaz, Marabolí, para ti que estás en Quillota, te mando un gran abrazo. Gracias por lo que colaboraste también para este programa. Y este va dedicado completamente a ti y tu familia, porque eres un hombre apasionado por Elvis. No solamente tiene el auto, él también canta como Elvis, hace trajes de estilo Elvis, cinturones, hace maquetas con Graceland. En fin, el hombre vive y respira Elvis. Así que, amigo, todo mi cariño para ti y mi admiración por lo que haces. Vamos leyendo comentarios para que no se nos vayan juntando. Juan Carlos Flores, un abrazo para ti. Anita Araneda, amiga de Conce. Qué bien, dice la Adelita. Mosaico Artístico Océanos de Tiempo. La Isabel dice, hola, espero que estén todos bien. Marco Antonio, hola, hola, dice Marco Antonio. También de por allá, de la quinta región. Marco Antonio, te mando un gran abrazo para ti y familia. Como les decía, lo que quiero pedirles es que nos ayuden a compartir, porque eso es súper importante. Así cada día vamos a ser un poquito más grande como club de amigos del rey. Y como siempre tocamos vinilos mientras conversamos, hoy día vamos a escuchar uno bien especial, Elvis Separate Way. Lo vamos a escuchar porque tiene algún par de temas que a mí me gustan mucho y que además hace poquitos días estuvieron de cumpleaños. Precisamente vamos a comenzar con una canción maravillosa que todos ustedes conocen, Always on My Mind, que fue grabada exactamente el 29 de marzo de 1972 en los estudios de la RCA en Hollywood. Como estuvo el cumpleaños hace poquito, partimos con esa canción. También vamos a escuchar Separate Ways, que viene en la cara B, ¿ya? Pero como no podemos escuchar toda la canción, vamos hablando entre medio. Hola, Vivi San Martín de Santiago, amiga. Bienvenida.
Vámonos con el programa. Sabido por todos, por la gran mayoría, es la gran pasión que Elvis tenía por los autos y en general por los vehículos motorizados. Ya sea una lancha, ya sea un vehículo de karting, una moto, cualquier cosa que tuviera motor, a él le apasionaba. Yo creo que la velocidad y a lo mejor el riesgo, la adrenalina de la velocidad era lo que lo apasionaba realmente. Recordemos que desde pequeño era una familia muy pobre, venían de un estrato social muy bajo, cero posibilidad de tener un vehículo cuando niño porque no estaban las condiciones. Así que eso lo fue desarrollando con el tiempo. Si uno empieza a analizar la bibliografía, ustedes saben que yo trato de documentarme mucho para los programas, y este es uno de los libros que más recurro, aparte de conversar con los amigos fanáticos que saben mucho. Recurro mucho a este libro de Peter Guralnik. En él se habla sobre el año 1937 o 1939, perdón, que sería la primera vez que se documentó que la familia Presley tuvo un auto. Este fue un Plymouth modelo 1937 en el que viajaron de Tupelo a Memphis. Lo compraron un poco antes, pero fue este auto el primero que aparece documentado y sobre el que cargaron algunos cajones de madera con todas sus pertenencias arriba y partieron de Tupelo a la ciudad de Memphis buscando nuevos horizontes. La verdad es que el auto estaba bastante destartalado, pero cumplió el objetivo. Ya a principios del año 1952, y ya un poco más recuperado de esta desgracia que estaban viviendo por la cesantía, por el poco trabajo, por cosas que fueron aconteciendo a la familia Presley, se recuperaron un poco y pudieron adquirir un Lincoln Coupé del año 1941. Este auto se lo prestaban a Elvis, que era un menor de edad, por supuesto, pero se lo prestaban, pero no se lo regalaron, ¿eh? Era de Vernon y tome, hágase una vuelta, lo puede usar, pero no es suyo. Pero él se emocionó mucho con este primer auto. De hecho, fue al primero en que él, con su dinero, le cargó bencina, combustible. Y fue incluso objeto de bromas cuando llegó diciendo que había cargado 15 centavos de combustible, lo que era la nada, pero de todas maneras él se sentía muy orgulloso. La verdad es que fue un auto, la primera vez que ya le regalaron derechamente un auto a Elvis fue en el año también 54, un poquito después, y fue un Lincoln Sapphire del año 1952. Un poquito, no tan antiguo, y ese fue el primer auto oficial de Elvis, regalado por su padre, un Lincoln Sapphire, y le dio, la verdad es que muchos problemas mecánicos, y lo pasaba más tiempo empujando que conduciendo, yo creo, pero fue en este auto, en el primero en el que Elvis se acercó a la Sun Record, y además sus primeros shows junto a Scotty Moore y Bill Black los dio en este auto. Así que tiene su lado romántico. Ya al reunir con un poco más de dinero por el producto de sus shows y sus presentaciones, él se pudo comprar su primer auto con su dinero, con sus ingresos. Y este auto fue un Lincoln. Aclaremos un poco. El primer auto se lo compró su padre, ¿cierto? Ya. Y el primer auto que se compró Elvis con su dinero ya fue un Cadillac El Dorado en el año 1955. Fue un auto usado, de segunda mano, y ya venía pintado de color rosa. El característico auto que nosotros conocemos como fanáticos y que se conoce como el auto de Elvis, que estaba justamente pasando acá en imágenes, el auto rosado, ya venía pintado de ese color por el dueño original. La verdad es que este auto también le sirvió mucho para las giras, salieron mucho en este auto, pero tenía problemas mecánicos, tenía problemas de frenos, y fue en uno de esos viajes en que el auto sufrió un recalentón de los frenos, se incendió completamente, los muchachos alcanzaron a bajarse y sacar los instrumentos mientras el auto se prendió fuego, y pudieron apreciar cómo el auto se quemaba completamente desde un pequeño cerrito que estaba cerca del camino
y vieron la verdad que este desastre. Fueron, algunos dicen que fue muy pronto, pero fueron 3 meses los que Elvis pudo estar con este auto, disfrutando lo que sería su primer auto pagado con su sueldo. Dice la historia además que este, cuando compró este Cadillac, la primera noche que alojaron en un hotel por ahí, él no durmió, porque pasó casi toda la noche en la ventana mirando para afuera cómo se veía su auto iluminado por la luz de un farol. Estaba enamorado de este primer auto, pero como les digo, se quemó. La noche que Elvis llamó para la casa avisando que había tenido un accidente, porque él llamaba casi toda la noche a su madre, la mamá ya sabía que algo había pasado, y esa extraña conexión que tenían madre e hijo, ella ya intuía que algo le había pasado a Elvis y que afortunadamente salieron ilesos de este accidente. Pero eso no fue todo, porque la verdad quedó tan... que le gustaba el auto, quedó encantado con este auto rosado. Quedó un poco picado también porque le duró tan poco que apenas pudo, volvió al concesionario para comprar un nuevo auto igual, y lo mandó a pintar rosado con el techo blanco. Y este auto fue regalo para su madre. Este es el famoso Gladys Cart, o el auto de Elvis, o el Pink Cadillac, y el auto que la mayoría de nosotros conocemos y que podemos apreciar en el Museo de los Autos de Graceland. Aquí tengo una foto. Ese auto. Ahí me pueden ver a mí parado al lado del auto, modelando este autito precioso que fue el segundo Cadillac rosa que pudo tener Elvis. Vamos leyendo lo que dicen porque se me juntan los comentarios. ¿Eh? Saludos, Joan Manuel. ¿Cómo estás? Qué bueno que estás en el aire de nuevo. Así pues, amigo. Todos los jueves a las 9. Jesús Molina dice: hola Manuelito, tengo fotos de Elvis en unas motos geniales. Bueno, amigo mío, eso podemos hacer otro programa con las motos, ¿eh? Hoy día autos. A compartir, se ha dicho. Listo, compartido en 47 grupos, dice la Eli Chacón. Marco Antonio, tengo esos libros, son muy buenos, aprendí mucho, descubrí que aún me quedaba harto que aprender de Elvis. Uy, amigo mío, yo creo que nunca se termina de aprender. Jesús Molina, muchas gracias, compadre, por compartir y por el apoyo de siempre. Hay una historia por ahí que dice que el auto de Elvis, cuando se lo compró, el auto venía de un color, y que el concesionario le preguntó de qué color lo quería, y Elvis no sabía y estaba mascando un chicle, se lo sacó de la boca, lo vio y dijo rosado. Pero esa historia no es verdad, el auto original ya venía pintado de color rosa, por si acaso. Lo curioso fue que, como Elvis todavía era menor de edad, sus finanzas las manejaba su manager de ese momento, que era Bob Neal, y él tuvo que pasar el dinero o documentar para que comprar este auto, pero obviamente con el dinero de Elvis. Con ese auto, que era para su madre, la verdad es que él se paseó mucho por Memphis. Estaba contento, feliz, se paseaba por la calle Bill, o la Bill Street famosa, iba a la tienda de los hermanos Lansky, entre otras, por supuesto también a la Sun Record. Pero hay una anécdota chistosa, muy curiosa, con uno de los hermanos Lansky, precisamente con Guy Lansky, porque cuando llegó a mostrarles el auto nuevo, le pasó las llaves a Guy y le dijo, condúcelo por favor, y él no se atrevió. ¿Y saben por qué no se atrevió? Porque en ese momento estaba un poco apremiado por algunas deudas y le dio miedo chocar el auto, tener un accidente. Y dijo, si choco el auto de Elvis, hasta aquí llegué. Y no lo manejó. Lo que Elvis le molestó un poco, pero lo asumió. Y este hermano Lansky, la verdad es que se arrepintió el resto de su vida por no haber aceptado el haber manejado el auto, este famoso auto rosado. ¿Qué les parece? ¿Ustedes lo hubieran manejado? Yo creo que sí, ¿eh? Un poco tarde, dice la Elenita, aquí estoy. Muy lindo el auto, precioso. Manolito, dice, Leo Araya dice, Manolito, avisarle a la gente que pronto haremos live por Instagram, Club My Happiness. Así es, querido amigo Leo. Vamos a, qué bueno que lo mencionaste, porque ya estamos en campaña para organizar el Elvis Fest Chile 4.
Ya tenemos logo oficial, ya tenemos conversado un cronograma de actividades. Nosotros vamos a tener la mejor actitud pensando en que la pandemia va a ceder, que nos va a dar un respiro y que vamos a poder hacer el Elvis Fest por allá por octubre, como lo hemos hecho habitualmente. Pero no nos vamos a confiar y vamos a dejar pasar el tiempo, sino que vamos a organizarlo desde ya. Y si llegamos a la fecha y la verdad es que la situación no mejora, vamos a tener que ver un plan B. Pero pensemos, seamos optimistas y pensemos que va a poder ser. Así que bajo esa premisa es que hemos estado ya delineando varias situaciones, cronogramando, no sé cómo se dice, planificando los meses de aquí en adelante, porque este es un trabajo largo, donde ustedes juegan un rol importante, porque necesitamos que ustedes nos ayuden a compartir, ¿ya? Compartiendo las publicaciones del Elvis Fest, compartiendo las publicaciones de nuestro club, para que cada día lleguemos a más gente y el día que lancemos cualquier cosa que hagamos, tengamos un público mayor. Dentro de eso, Leito Araya, que es nuestro animador oficial de los eventos Elvis en Chile, vamos a hacer algunos live con él por Instagram para también salir de Facebook y ocupar otras redes sociales para que podamos conversar con los tributos que ya han participado, con gente que participa en la organización, con músicos, con animadores, y vayamos haciendo algo más de interacción, ¿ya? Así que amigos, atentos a nuestro Instagram para que nos sigan. Club Amigos de Elvis My Happiness en Instagram. Sigamos. Hablando de la anécdota del Cadillac rosado con uno de los hermanos Lansky, imagínense lo que era la época, ¿eh? Una época romántica, una época rebelde, donde un auto a un joven como uno le daba cierta independencia. ¿Por qué? Porque no era fácil llegar de un lugar a otro. Imagínense pueblos alejados, no hay un medio de transporte eficiente como ahora. Hablemos de micros, aviones, metro, en fin, tren o auto. En esa época. Entonces el auto le daba una independencia a un joven como lo era Elvis en ese momento. Además que podían pasear con sus chicas, escuchar la música que querían en las radios. Era totalmente independencia. Iban constantemente al autocine, podían ir al autorrestaurante y pasarlo bien dentro de su propio auto. Así que era muy, muy. Todos querían tener uno. Por supuesto que el éxito de Elvis, que fue meteórica su ascenso, su carrera, las apariciones en los shows de televisión, en fin, ayudaron a que su poder adquisitivo aumentara y pudiera darse los lujos que en su infancia no pudo darse. Cambiamos el disco. Y antes de seguir, vamos a saludar a los amigos que son auspiciadores de acá, ¿eh? Espacio Análogo, nuestros amigos que traen los mejores discos de vinilo de Chile. Si te gustan los vinilos, tienes que entrar a Espacio Análogo, a su Instagram, a su Facebook, a Twitter, y hablar con mi amigo Omar y decirle, yo quiero tus discos, no solamente de Elvis, hay de todo, ¿eh? Así que no se espanten, hay de todo, para que coticen discos de primera calidad con Omar de Espacio Análogo. No se les olvide. No tengo se me quedó el de mi querida amiga Gaby Méndez de El Rey de Concón, pero los quiero dejar a todos invitados a que si van a ir a Concón, tienen que pasar por El Rey de Concón, un local precioso que está al lado de la Shell de Concón, al lado del terminal de buses, al medio ahí está El Rey, justo frente a la refinería. Vayan a comer rico, vayan a disfrutar de la música de Elvis, vayan a conocer su local que está completamente decorado con El Rey. Por algo se llama el rey de Concón. ¿Ya? No se olviden. Daniel Basay dice, Elvis también le cambió un auto pequeño alemán que tenía a Lansky a cambio de ropa que él eligió de la tienda dejando todo revuelto según él recordaba. Uy, esa anécdota es muy buena, Dani, gracias por recordarla. No la teníamos pauteada, pero está buenísima esa anécdota, ¿eh? Cuando hizo un cambio ahí por ropa. Joan Manuel dice, no se pierdan por Mundo de la Música TV, la serie Elvis. Todos invitados a seguir a Mundo de la Música Chile porque está dando la serie Elvis, ya empezó y está muy muy buena. Vayan a Mundo de la Música Chile. Ya, entonces, como les decía,
el éxito de Elvis, el poder adquisitivo, hizo que rápidamente pudiera tener tres Cadillac en su poder. Obviamente, tener un Cadillac era símbolo de estatus. No cualquiera tenía un Cadillac en la época. Y además tenía un Messerschmitt de tres ruedas alemán. Ese tiene que ser el auto que dice mi querido amigo Daniel Masay, que se lo cambió a Lansky. Era un auto de tres ruedas, ¿cierto, amigo mío? Un Messerschmitt alemán. Y ya era solamente abril del año 1956. O sea, imagínense, estaba empezando su carrera y ya tenía tres Cadillac y este auto alemán. El 9 de julio del año 56 viajó a Biloxi a ver a su novia de ese entonces, Jan Juanico. Y se fue en un El Dorado blanco descapotable, en un Cadillac El Dorado blanco, pero descapotable, a unas mini vacaciones, mientras Vernon y Gladys iban en el Cadillac rosa. La verdad es que lo pasó muy bien, hicieron muchas actividades acuáticas, esquí, lancha, pesca, incluso fueron a hacer solidaridad por ahí en algún hospital local. Lo curioso fue que a las pocas semanas volvió a ir a Biloxi, pero ya no fue en el Dorado, sino que fue en un Lincoln Continental Unite 3000, autos de lujo, ¿eh? Hay que decir que los autos de Elvis eran autos que eran no fabricados en serie, sino que autos que había una edición limitada, se hacían 2000 ejemplares, se hacían 500 ejemplares de algunos, entonces eran muy limitados. Se fue en un en este Lincoln Continental color verde menta y regresó de Biloxi en un Lincoln Premier con el techo blanco con lila. ¿Quién se puede dar ese gusto de ir a un lugar en un auto y volverse en otro? Poco, solamente el rey. Para el 3 de agosto del mismo año fue al cine con Jan Juanico y le pasó una anécdota muy simpática, porque cuando era habitual que cuando él salía de alguna parte se encontraba con su auto lleno de besos, cartas, números de teléfono, con nombres de chicas, y era muy, muy, muy raro. Pero una vez le pasó una anécdota con la policía, que llegó a los 20 minutos de que habían entrado al cine recién y ya los estaban buscando porque el auto que estaba afuera estaba completamente destrozado. Y esto fue... ¿qué auto fue este? El auto el que usaban la banda. Cuando salían era una especie de limusina donde salía la banda a los shows, a las presentaciones, y Elvis quería pasar un poco más discreto. Y se le ocurrió en este auto, pero la verdad es que los fans lo vieron y lo despedazaron igual. La cosa es que tuvo que cambiarlo después y lo cambió por una limusina amarilla, color amarilla, bastante más discreto. Y la anécdota que le iba a contar también fue cuando una vez paseando por Memphis tuvo un problema mecánico con un auto. Pasa, él se detiene en una gasolinera de la marca Gulf, para poder hacer una reparación de este problema mecánico que tenía. Y la persona que está a cargo, el encargado de la gasolinera, le dice que se vaya, por favor, porque estaba causando mucho alboroto. Se llenó de autos, de chicas, no dejaban circular a nadie. Entonces le pidió que se fuera. Y Elvis no podía ni siquiera mover el auto porque estaba rodeado de vehículos, de gente. Entonces el encargado le tira un golpe por la espalda, a lo que Elvis responde, y cuento corto, como dice mi amigo Aldo Bianchi, se van detenidos a la comisaría, pasando un mal rato. Ya a los pocos días aparece, pasando un mal rato producto de los autos, a los pocos días aparece en el diario de Memphis que una fotografía de este señor con el ojo morado y teniendo que asumir que tenía que pagar una multa por haber golpeado a Elvis y por el trato que le había dado. Curiosidades que pasan en torno a los autos y a la vida de Elvis. Ya no podía andar por ninguna parte, ¿eh? A fines, otra de las anécdotas que pasó también, pero fue a fines del año 1956, se compró una moto, una más, una Harley Davidson, y salió a pasear por la ciudad con Natalie Wood, que venía constantemente, y en otra oportunidad salió a pasear con Marilyn Evans, cerca de la misma fecha, a diciembre de 56.
salieron a pasear y se les ocurre visitar a la Sun Records, ¿cierto? En Avenida Unión 706. Y afuera se encontraron con que había muchos Cadillac estacionados. Y Elvis se baja con Marilyn Evans a saludar. Adivinen quién estaba adentro. Johnny Cash, Jerry Lee Lewis y Carl Perkins estaban haciendo una sesión de grabación y Elvis se suma y termina haciendo la jornada fabulosa que ustedes conocen como el cuarteto del millón de dólares. También ocurrió un día que Elvis andaba paseando. Ese es, dice el Dani, la vive, dice, hermosos y exclusivos autos. A propósito, más adelante vamos a tener un programa especial sobre el cuarteto del millón de dólares, para que ustedes sepan y conozcamos todo lo que pasó en esa memorable jornada que creo que fue un 8 de diciembre del 56. Para 1957, y ya estando instalado en Graceland, supo del accidente en auto, el lamentable accidente en auto de Judy Tyler con su marido. Judy Tyler fue la coprotagonista en la película Jailhouse Rock, el rock de la cárcel. Ahí está el auto, miren qué buena, el Messerschmitt alemán. Esto lamentablemente fue un accidente en auto, terminó mal, murieron esta pareja y Elvis no quiso ir a ver la película por respeto a ella, no quiso ir al funeral tampoco, por respeto para que no se produjera un alboroto. Pero sí se conmocionó mucho y por este lamentable accidente en auto. Al poco tiempo ya podíamos ver en Graceland que en el garage había nada más ni nada menos que 6 vehículos, todos de alta gama, todos vehículos de lujo. 6 vehículos tenía Elvis en Graceland a su disposición. Hay una curiosidad muy simpática que cuando Elvis se cambió de casa, y yo se las conté cuando hicimos el programa de Elvis y los animales, Elvis y sus mascotas, que había un auto que creo que era un Lincoln que lo usaron para trasladar las aves. En ese Lincoln además fueron a comprar después más gallinas, pollos, patos, pavos reales. La verdad es que los metieron al auto así nomás. Entonces los autos imagínense lo que dejaron un montón de aves dentro de un auto. Fue tanta la hediondez, el olor y el excremento que se juntó que al final el auto prácticamente lo botaron. Ese fue su amigo Lamar Fike, que se le ocurrió esta simpática forma de trasladar las aves. Hay otra anécdota bastante simpática cuando Elvis está ya en Alemania, porque se fue a cumplir con su servicio militar, ¿cierto? En el año 1958. Pero no abandonó su pasión por los autos. Estando en Alemania, conoció la marca BMW y se compró un deportivo 507. Curiosamente, firmó un contrato en alemán, sin saber lo que el contrato decía. Le costó un buen precio, ¿eh? La verdad es que el auto era de color blanco originalmente y seguramente vamos a ver alguna imagen por ahí. El auto era de color blanco, pero constantemente las fans lo besaban, le pintaban con su lápiz labial números de teléfono. Entonces Elvis, un poco por vergüenza, lo terminó pintando rojo. Y el auto, cuando él se quería venir a Estados Unidos, pensó en traerlo, pero no pudo traerlo. ¿Por qué? Porque el contrato, como estaba en alemán, y Elvis no lo leyó, solamente compró el auto. El auto estaba en un sistema de arriendo o de leasing, por lo tanto no era de él. Tuvo que dejar el auto en Alemania. Y ese auto después pasó por varias personas, estuvo a muy mal traer, abandonado. Por ahí alguien lo compró y averiguando el número de motor, de chasis, se dio cuenta que era el auto de Elvis. ¿Y por qué? Porque en el mundo había, no sé, menos de 500 ejemplares. Entonces lograron dar con que ese era el auto de Elvis, lo restauraron y volvió a su color original y el Elvis Presley Enterprise lo recuperó, lo restauró y lo tiene ahora en exhibición. ¿Sabían ustedes que en Alemania también Vernon Presley tuvo un accidente de tránsito, un accidente en auto? Yo no lo sabía, pero leyendo este libro de Peter Guralnick me enteré
de que el 26 de marzo del 59, Vernon volcó muchas veces en auto y casi pierde la vida. Menos mal que salió ileso. Cambiamos nuestro disco. Y ya para 1960, Elvis adquirió un Lincoln Continental modelo Mark V, muy lujoso para la época, y Elvis obviamente le agregó muchas cosas más, lo enchuló, digamos, por dentro. Le gustaba mucho porque le daba bastante privacidad. Este auto lo tuvo por 5 años y terminó regalándoselo a su amigo Alan Fortas, el que lo acompañó en el comeback. El que no era músico, el que se sentó ahí con los músicos de espalda a la cámara, él es Alan Fortas. Y estando en Beverly Hills y filmando una de sus cuantas películas, se compró un Rolls Royce Phantom y luego una limusina Cadillac Fleetwood, serie 75, que valía la friolera de más de 100 mil dólares. Ya esta limusina Cadillac le agregó frigobar, le agregó una televisión, le agregó un sistema de reproducción de música y además un teléfono. ¿Qué me dicen para la época? Y se especula y se dice que algunos de estos accesorios estaban bañados en oro. Un verdadero lujo, ¿cierto, amigos? Vamos a cambiar otro disco. Aquí vemos a Elvis en una de sus tantas motos. Esta limusina se encuentra en el Museo del Salón de la Fama de Nashville. Para los que han tenido la suerte de ir a Nashville, lo han podido ver. Otro modelo que le atraía mucho a Elvis era el Ford Thunderbird rojo. Y se compró uno ante la insistencia de un vendedor. La verdad es que el vendedor era un vecino, un antiguo amigo, y él le insistió tanto que terminó comprándose un Ford, pero la verdad le dio bastantes problemas. Ahí pasó un chascarro con este auto, no le querían devolver el dinero, cosa que pasó más de alguna vez y que mi amigo Daniel me contó algunas anécdotas que las vamos a contar al final. Finalmente le devolvieron su dinero y posteriormente se compró un Mustang descapotable que terminó regalándoselo al hermano de Priscila, al hermano menor de Priscila. Hay alguna foto donde le está pasando la llave este convertible Mustang descapotable. Otros autos que destacamos en la vida de Elvis son el Stud Bloodhound, que dio mucho problema por lo raro y lo escaso que eran sus repuestos. Habían autos que eran tan difíciles de conseguir repuestos que había que mandarlos a hacer. Otro era el Thomas Pantera, el que dicen por ahí que dejó tirado luego de una discusión con una de las chicas y le terminó dando tres tiros al auto y que todavía están marcadas las balas ahí, y está en el Museo Petersen de Los Ángeles. También aparece dentro de los autos de Elvis un Ferrari Dino 308 GT y un Cadillac Seville que se compró poco antes de morir. La verdad es que se lo usó muy poco, ¿eh? Ah, ¿qué dice Julio Aragona? Qué buenas historias, Manu. Hola, buenas noches, dice la Vivi Jiménez. Daniel Basay, tú estuviste ahí, porque esa limusina se enviaba de gira para promocionar las películas. Está en Nacho y le mide como 5 metros de largo. Excelente, amigo, de veras que tú estuviste allá. Oye, antes de seguir, vamos a saludar a los auspiciadores, porque nuestros amigos de Bacteri Sur, acuérdense que acá abajo estamos en Facebook y arriba grabando para YouTube. Nuestros amigos de Bacteri Sur hacen un trabajo de lujo. Si tú quieres sanitizar tu hogar o hacer un control de plagas, roedores, tienes que hacerlo con Bacteri Sur, porque la verdad te aseguras la calidad de las máquinas, la calidad de los productos, la calidad del personal que te atiende. Porque tienes que ir a la segura, ya que estás gastando tu plata, que se haga un buen trabajo. Cotiza con Bacteri Sur y no te vas a arrepentir. No solamente acá en la octava región, ¿eh? También a provincia, también a Santiago, ojo, Bacteri Sur. Y quiero saludar también a mi amigo Juan Antonio Contreras de Semper Boreas, porque Semper Boreas siempre ha estado con el club, siempre nos ha ayudado en todo lo que es papelería, gráfica, pendones, tarjetas de presentación, las entradas para el Elvis Fest.
los premios, la trayectoria, todo lo hace Semper Boreas. ¿Por qué? Porque hacen un trabajo de calidad. Entonces, si tú quieres hacer cosas para ti, para tu emprendimiento, para tu trabajo, para tu gusto personal, cotiza con Semper Boreas, dile que son amigos del club y seguro les van a hacer un cariño porque Juan Antonio Contreras es una gran, gran persona. Síganlo en las redes sociales, Semper Boreas. Ya, vámonos, seguimos porque nos queda todavía más información. La verdad es que podemos un poco decir que hasta ahora, por todos los autos que hemos escuchado, Elvis era un coleccionista de autos. No los juntaba todos porque iba comprando y vendiendo, pero sí pasó por muchos, muchos autos. Y muchos de ellos se encuentran en el Museo del Automóvil en Graceland. Este auto es el que está en la entrada del Museo del Automóvil en Graceland. La verdad es que es maravilloso, tengo muchas fotos en el museo, pero esta me gusta mucho porque es la recreación de una gasolinera de la época donde Elvis cargaba benzina y uno de sus autos. Ojalá todos tuvieran la oportunidad de conocerlo, es un museo muy bonito. Uno más de los tantos museos Elvis que hay ahí en Graceland, pero la verdad es que tienen que tratar de hacer el esfuerzo de ir y conocer la cantidad de autos que hay en ese museo. ¿Qué encontramos en ese? No solamente autos, están las motos, están los trineos, hay una lancha, está la limusina, los autos, los carritos de golf, hay mucho, mucho, está todo ahí, las motos de nieve. En las películas también lo vimos conduciendo muchos autos. Para los que han visto las películas de Elvis, se pueden dar cuenta que en Blue Hawaii, por ejemplo, conduce un MG convertible rojo, que es el único auto que él tenía en la vida real, que también lo usó en la película. Después lo podemos ver en la película Live a Little, Vive un poco, ama un poco, donde conduce un buggy amarillo. Ese buggy después pasó también a ser parte de su colección en Graceland. En Speedway podemos verlo coactuar con Nancy Sinatra y Bill Bixby, donde Elvis es un corredor de autos, y podemos verlo también en algunos deportivos de carrera. En Viva Las Vegas también podemos verlo como compitiendo en una carrera para reunir fondos, así que podemos ver otra vez a Elvis mostrando sus destrezas al volante. Y hay una curiosidad bastante grande en la película The Trouble with Girl, o Cómo buscarse líos con las chicas, porque esa película está ambientada, es una película de época, está ambientada en los años 20, 30, y curiosamente en la fotografía o en el afiche que se difundió, que seguramente va a pasar en algún momento, podemos ver a Elvis con su compañera de actriz de reparto, que es Marilyn Manson. Podemos verlo con la facha de mafioso, de gánster, apoyado en un auto que debería ser una burrita, un auto de los años 20. Pero no sé por qué tipo de error se produjo que aparece apoyado en un auto que era su auto, en un Lincoln Continental o en un Cadillac, que era de los años 60. Entonces se confundieron de imagen y ahí por ese error aparece en algunos LP, aparece en algunos CD, aparecen afiches de película como un error de montaje y o de Photoshop, pero es curioso que haya sucedido y se produjo con uno de los autos de Elvis. Muchas veces, bueno, a él le gustaba manejar, le gustaba salir a manejar con sus amigos, invitarlos a pasear y él ser el chofer. Ustedes saben que Red West fue uno de los que más manejó para Elvis. Después habían muchas personas más que también hacían esta labor por lo largo de los viajes, pero a él le gustaba mucho de manejar y llevar, incluso con gorra de chofer, a sus amigos. Y algunos otros autos que podemos apreciar en la colección de Elvis y que algunos todavía están en el museo de los autos es un Mercedes-Benz 280 SL Cabrio, que fue un auto que él le regaló a Priscila en 1970, que costó bastante, ¿eh? Pero a Priscila no le gustó, era un auto de lujo, ¿eh? Dos Rolls Royce, Lincoln Continental con la apertura de puerta inversa, no se abrían las puertas como las conocemos nosotros habitual, sino que se abrían al otro lado.
el Stud Bloodhound de 1971. Este fue el primer auto, la primera unidad que se vendió en el mundo. ¿Qué me dicen de eso? Curioso, ¿eh? Pero aquí hay una curiosidad más grande, que hoy día conversábamos con mi amigo Daniel, porque este auto llegó a Los Ángeles, llegó a Estados Unidos, y la forma que tenían los vendedores de la época era, para mostrar su producto, era sacar a pasear el auto, manejarlo por las calles, que la gente lo viera. Entonces se producía lo típico que, ese auto, ¿cuál es? ¿Qué, por qué? Que se acercaban al concesionario y lo compraban. Entonces Elvis, que tenía un poder de convencimiento bastante alto, se acercó al vendedor y le dijo: yo lo quiero. Dijo: perfecto, Elvis, lo puedes comprar, pero tienes que encargarlo, porque este auto es el modelo de prueba. No, yo lo quiero ahora, yo quiero ese auto, no quiero encargarlo, quiero el que tú estás manejando, yo lo quiero, ¿cuánto vale? La verdad es que no quería, el vendedor le decía: no, que yo necesito manejarlo para mostrárselo a la gente. Y Elvis, en un acto de soberbia, le dice: ¿pero qué crees tú? ¿Que más gente va a querer comprar el auto si lo estás manejando tú o lo voy manejando yo? En cierto modo tenía razón, pues si la gente veía a Elvis manejando, iban a querer tener el auto de Elvis. Así que una buena anécdota con este Stud Bloodhound de 1971. Se dice además que Frank Sinatra lo quería, y seguramente ese auto iba a ser para él, pero como Elvis adelantó y lo compró, Sinatra ya lo rechazó. Hay otro Stud que fue el último que Elvis manejó en su vida, y en el que podemos verlo, es un Stud negro que podemos verlo entrando a Graceland en la última noche en vida, con el interior tapizado en color rojo. Y un Mercedes 600 limusina, que era solamente, ese auto tiene una gran curiosidad. Esta limusina Mercedes es muy curioso, porque es un auto que está hecho solamente para gobernantes, para presidentes de países o para gente que es diplomática. Pero Elvis tenía uno. ¿Por qué? Porque era el rey. El Tommaso Pantera no partió y Elvis lo valió, dice mi compadre Daniel Basay. Yo le creo. Hola, Manu querido, dice la Mari Jo. Pues, cariños para ti, Mari, y cariños para el patito. ¿A quiénes más? Bueno, muchos saben que a Elvis le gustaba regalar autos. Regaló, pero muchos, muchos autos en su vida. Pero cuando digo muchos, son muchos. Porque regaló, hay una anécdota muy, muy, muy importante, que en alguna oportunidad le regaló un auto a una mujer que estaba mirando. Él se acercó a comprar un vehículo y vio que por la vitrina había una mujer negra mirando los autos. Y él sale y conversa con ella y le dice: ¿te gusta? Sí, la verdad es que sí, muy bonito. ¿Te gustaría tenerlo? Sí, pero no tengo el dinero. Es tuyo, yo te lo compro. Y le regaló un auto a una persona que estaba mirando la vitrina. Otra anécdota cuenta que cuando él vendió el Rancho G, el rancho que tuvo por ahí por el año 67-68, regaló todas las camionetas y las caravanas que habían comprado para el rancho, las terminó regalando a los vecinos. Le regaló autos a todo el grupo de amigos que componían la mafia de Memphis y a otros amigos más. A su padre le regaló muchos autos, a su madre, al coronel Parker, a algunos músicos, a actrices de Hollywood. Les comenté en algunos capítulos pasados donde regaló autos a chicas que coactuaron con él. No me acuerdo el nombre exactamente de todas, pero regaló varios autos. A G.D. Sumner de los Stamps no le regaló un auto, le regaló un bus, amigos, para que los Stamps pudieran salir de gira. Fue tan curioso eso que Elvis le dijo: aquí tiene un cheque en blanco, tome y llévelo, pum, vaya a comprar el bus para que los Stamps salgan de gira, pero cuando lo compren me lo traes a Graceland porque yo lo quiero ver. G-Day compró el bus, fue a Graceland y Elvis se pone sus guantes, se pone su gorro y sale a manejar el bus. Él quería ser el primero en manejarlo y quería compartir esta felicidad de... La verdad es que a él le gustaba regalar. A él le gustaba ver la cara de alegría de la gente a la que él sorprendía, porque le producía mucha felicidad entregar algo, regalar parte de sí. Entonces, era un tipo generoso, sin duda alguna. Anécdotas, hay muchas, pero antes de seguir les voy a contar de nuestro último auspiciador,
Super Sazón, porque acá en Talcahuano, en mi querido puerto, está Super Sazón, que la verdad la llevan. ¿Por qué? Porque tienen sándwich y comida rápida exquisita, chorrillanas, pichangas. Estos sanguchotes no son de mentira, no son como los McDonald's que ustedes, la foto los ven grande y llega una porquería así. No, estos son así, incluso más. No se arrepientan y Super Sazón. Búsquelo en las redes sociales, en Instagram, y si son de acá del puerto, encarguen sin temor. Después me dicen a mí, Manuel, no me gustó. Pero les aseguro que nadie se va a arrepentir. Super Sazón. ¿Qué dice mi compadre? Hay un video llamado Los 200 Cadillacs de Elvis. Mira, Vivi San Martín, eso lo hacía feliz. Tremendamente feliz, amiguita. Bueno, ya les dije que mucha información la sacamos del libro El último tren a Memphis de Peter Urani, pero también usamos imágenes de Elvis by the Presley, donde aparece mucha confidencialidad de lo que era la vida del rey contado por la propia familia, por los miembros de la familia. Pero continuemos porque algunas anécdotas, nos queda ya lo último, ¿eh? Pero algunas anécdotas curiosas fue, por ejemplo, iban con Marty Laker camino a Las Vegas en auto, y la verdad es que el auto se descompuso. No iban solo, iban otros vehículos más. Pero el auto se descompuso y Elvis quería a toda costa que no llegaran tan rápido a Las Vegas, porque quería que Marty Laker, en su primera oportunidad llegando a la Ciudad Luz, llegara de noche. Pero no resultó todo como lo habían planeado. Llegaron a un motel, no había televisión por cable. Así que definitivamente se frustró y se enojó, no le resultó el plan que tenía para su amigo y tuvieron que irse así nomás. Yo una vez manejando la autocaravana, porque él también tenía un bus, creo que era marca Greyhound, no estoy seguro, pero él también manejaba este bus donde iban con parte de la familia, del grupo de amigos, y manejaban entre Nuevo México y Arizona. A su lado, Larry Geller, este amigo místico, este peluquero místico que lo introdujo en la lectura, en los libros, y no sé en qué estado estaban, pero Elvis asegura que en las nubes detienen el bus y se ponen a observar las nubes y asegura haber visto el rostro de Stalin. Y después las nubes rápidamente cambian de posición y él aseguró haber visto a Dios, que Dios se le apareció en las nubes. Y esto le apareció mientras manejaba su bus Greyhound, donde transportaba a la familia y se iban de show en show. Muchas veces compraba autos, no de a uno, sino que por cantidad. En una oportunidad, y muchas cosas las hacía de noche, ¿verdad? Le daba el antojo y, por ejemplo, a las 1 o 2 de la mañana decía: quiero comprar un auto, pero no quiero uno, quiero comprarle a todos los amigos, quiero 9. Voy a comprar 9 Cadillac. Entonces, aló, aló, en la tienda de la concesionaria Cadillac, el vendedor, quiero, ábreme por favor la tienda porque quiero comprar 9 Cadillac. En una oportunidad un tipo le dijo que no quería abrir la tienda. Imagínense lo que era eso, perderse la comisión de 9 vehículos. En otra oportunidad, también se quiso comprar una cantidad de vehículos importante, terminó comprando en la Lincoln, en la Lincoln, sí, y la verdad es que llegó a casa. Vernon, que era un hombre que cuidaba mucho el dinero, muy apretado, le dijo: pero hijo, compraste 10 autos y no pediste tu descuento. Si, es lógico que pidas un descuento por eso, porque pagaste en efectivo además, pagaste al día y compraste mucho, entonces pide un descuento que es importante. Y Elvis volvió a pedir el descuento, que era no menor. Entonces el tipo del vendedor le dice: ¿sabes qué? No te puedo hacer el descuento porque ya la venta está hecha. Y la venta no se puede deshacer porque ya está hecha y no te puedo hacer el descuento, no hay mucho que hacer, lo lamento, para otra oportunidad. Y Elvis le dijo: ah, sí, así lo vas a hacer, no me vas a dar el descuento. Entonces yo voy a devolver los 10 autos, ya no los quiero. Devuélveme el dinero porque voy a devolver los 10 autos y devuélveme mi plata. ¿Qué harían ustedes? Lógicamente le hacemos el descuento, ¿cierto? Porque no eran autos que costaban $1.000. Y eran autos algunos que superaban los $100.000. Así que no dejaba de ser la gran cantidad de dinero que él gastaba en autos.
que dice la Elizabeth Chacón, él tuvo un auto en Alemania. ¿Es verdad que se lo dejó a Priscila? Mira, que yo sepa, amiga, el único auto que él tuvo en Alemania fue este BMW. Este BMW blanco que después pintó rojo. Pero el auto después pasó de dueño en dueño, se terminó deteriorando, estaba hecho una porquería. Mira, vamos a ver si tengo alguna imagen para acompañarlo, ¿eh? Deme un segundo, por favor, que... Mira, aquí lo vamos a ver. Dentro de los videos que tenemos de apoyo aquí aparece... No sé si va a aparecer al tiro o no, pero... Ahí está, en ese estado... Se encontraba el auto, el BMW, que Elvis dejó en Alemania. Que originalmente era blanco. Que era un auto de carrera, acondicionado para correr, para competir. Así era originalmente, arriba lo pueden ver, color blanco el techo, y así lo pillaron después. Completamente destrozado. Bueno, amigos... no tengo mucho más que contarle, ¿eh? Seguramente anécdotas hay muchas, pero no tuve, la verdad, les voy a ser franco, todo el tiempo del mundo para poder indagar más en cosas chistosas, pero traté de hacer un poco, hacer de todo un poco, ahí está el auto original, hacer un poco de recorrido de todos los autos, que conozcan que existe un museo de los autos de Elvis en Graceland, que conozcan curiosidades que le pasaron con autos, a quién le regaló vehículos, las marcas que usó, que le gustaba mucho, el lujo. Y este programa, como les decía, fue dedicado a mi querido Juan Díaz Maraolí, un gran amigo, el tipo que tiene el único auto rosa en Chile, el único Cadillac, porque es un Chevrolet acondicionado, como para simular el auto Cadillac rosa de Elvis, y él lo usa para matrimonios, para eventos, y además para hacer solidaridad. Así que este programa es para ti, amigo mío, y quiero agradecer a, como siempre, a Pedro Correa, tremendo pilar de este programa, a mi querido Rafa González de Uruguay, un tipo capísimo que siempre está aportándome datos, y también a mi querido Daniel Basay, un gran amigo de acá de Chile, que hoy día estuvimos conversando mucho para conocer algunas curiosidades con respecto a los autos de Elvis. Así que... creo que no se me escapa nada, pues espero que el programa les haya gustado. Fue el capítulo 65 de un programa que se llama Quédate en Casa con Elvis, que nació en cuarentena hace ya un año atrás. Precisamente fue un día 2 de abril del año 2020 que comenzó esta locura, que comenzó este como un hobby. Se me ocurrió un día tocar un disco de vinilo, contarle un poco sobre una canción. Y como hubo buena llegada, al otro día hicimos 3 canciones y a la semana siguiente fueron 7 canciones y así fue en aumento. Después tuvimos que parar por el tema de la censura y derivar nuestro programa a temas de conversación. Y en diciembre del año pasado empezamos a tocar temas relativos a la vida de Elvis. Y miren en lo que estamos, cumpliendo un año. Así que nos ha pasado de todo, no hemos cambiado de ciudad, pero hemos contado siempre con el apoyo de ustedes y lo agradezco de verdad y de todo corazón. Para la próxima semana vamos a hablar de Elvis en la televisión, de Elvis en los shows de televisión, las presentaciones que hizo con Steve Allen, con Dorsey Brothers, con Frank Sinatra, con Ed Sullivan, en fin, todos los shows de televisión de Elvis, sobre todo en su primera etapa, que fueron los más importantes, los que lo lanzaron a la fama. Así que, amigos, muy agradecido, recuerden que estamos en Semana Santa, un periodo de introspección, de analizar, de sentir respeto, empatía, de pensar en los demás, no solamente en uno, así que nada, les deseo lo mejor, de verdad que tengan un lindo fin de semana y los espero. Antes de irme, no nos dejen de seguir en nuestras redes sociales, recuerden que tenemos Instagram, Twitter, Facebook, canal de YouTube. Es necesario que ojalá
entren al canal de YouTube y compartan. Para que le digan, oye, yo tengo un amigo, mira, entren al canal de YouTube, copian un video, se lo envían al amigo y le dicen, mira, suscríbete a nuestro canal. Esto lo hacemos todos, así que depende de ustedes que vayamos creciendo cada día más como lo hacemos hasta hoy día. Así que eso, un abrazo y atentos a lo que la información que se viene del Elvis Fest Chile, cuarta versión. Buen fin de semana, chao amigos. Chao amigos.